Gracias a todos ustedes, queridos compatriotas de Sucre, Querobamba, Ayacucho, paisanos, paisanos porque por parte de mi padre venimos de Oyolo, de Paucar del Sarasara. Y por parte de Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, ¿no? Y la próxima vendrá también Nadine por aquí, ¿no? Ella viene de Colta, de Colta. ¿Quién conoce Colta? Ahí está, si hay gente. Oyolo, ¿quién conoce? Ahí está, muy bien. Bueno, ahora estamos viniendo a inaugurar la carretera. ¿Cuándo han tenido carretera ustedes? ¿Cuánto tiempo ha estado Sucre? Ahí lo estaba viendo en el mapa. ¿Cuánto tiempo ha estado aislado? Cuando yo trabajaba y cuando iba de paseo por Coracora, a lo mucho hasta Puquio, y eran como 4 horas. De Puquio a Andamarca eran más o menos 4 a 5 horas. De Andamarca a Chipao eran como 3 horas. Y ya ni hablar, ya no iba hasta Cabana, Canarias, ya pedía mucho ya. Porque no terminabas nunca de llegar. Por eso es que Ayacucho estaba desconectado. Se creó una región sin conexión. Porque la parte sur de Ayacucho tenía que salir a Ica. Ahí el juzgado era Nazca. Y la parte norte en Huamanga. Y no había conexión. Hoy día les estamos construyendo la conectividad. Para que de acá a Puquio, ¿cuántas horas hacen, Wilfredo? 4 horas. Aproximadamente 4 horas harían a Puquio, con carretera. Y a Huamanga. 5 horas. ¿Conoces, no? Claro que sí. Ya. ¿Cuántas horas? 5 horas. Ya. 5 horas. ¿Antes cuánto tiempo te hacían? ¿Cuánto tiempo era Huamanga? Así era, ¿no? Y llegaban todos maleteados, llegaban. ¿Y cómo los transportaban? En camión, junto con los animales. Así, así los trataban. Ahora no, carajo, ya no es así. Ahora trabajamos todos juntos por sacar adelante a Ayacucho. De repente tenía que llegar un ayacuchano, pues, a la presidencia. Y una primera dama ayacuchana también. Así que para trabajar y sacar adelante a Ayacucho. Porque en Ayacucho hay una deuda histórica. Una deuda histórica por la independencia del Perú. Porque acá en Ayacucho se selló la independencia del Perú. Y acá se consiguió la independencia después de que en 1821 se proclamó. Fue una proclamación básicamente de palabras. Porque en los hechos seguían los españoles todavía en el Perú. No éramos libres. Es recién el 9 de diciembre de 1824 en la Pampa Quinua, en las faldas del Condorcunca, en el cual se logra la verdadera independencia del Perú. Y entonces nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros ancestros pelearon en esa batalla y ganamos. Y nos dijeron, vayan a celebrar la independencia, ahora somos libres. Y todos nos fuimos a avisar. En nuestras provincias que habíamos ganado y que éramos libres y que éramos un país y que ahora sí salíamos para adelante. Pero ¿y qué pasó en estos casi 200 años de república? ¿Acaso nos dieron, o sea, cambió algo? Cambió muy poco. Nos dijeron que éramos república, pero no se preocuparon de los pueblos de Ayacucho que lograron la república. Y por eso es que estábamos desconectados, celebramos la independencia de la libertad y hoy día tenemos el problema de la falta de igualdad. Y es por esto que hoy día venimos a hacer la segunda independencia de Ayacucho. La segunda independencia del Perú es reducir la desigualdad. La carretera va a reducir la desigualdad porque nos va a permitir conectarnos, va a permitir que ahora haya más negocio, haya mejor transporte, más comodidad, más tiempo para nosotros, menos tiempo viajando y más tiempo para trabajar, para estar con la familia. Ayacucho se merece esto y mucho más. Es por esto que en el Consejo de Ministros descentralizado que hicimos, me parece que fue en Tambo, ¿puede ser? En Tambo, ¿no? Estuviste, ¿no? Entonces, en ese Consejo de Ministros descentralizados, lo que hicimos fue comprometer 3.500 millones de soles para Ayacucho, solamente para Ayacucho, aparte del presupuesto del gobierno regional
y aparte el presupuesto de los alcaldes. Estos 3.500 millones de soles, solamente en transportes y comunicaciones, que son las carreteras que van a integrar todo Ayacucho, desde La Mar, Guanta, hasta Parinacochas, Paucas del Sarasara, son más de 2.200 millones de soles. ¿Cuándo en la historia de Ayacucho le han dado siquiera eso? Nunca se los han dado. Ahora les estamos dando más de 3.500 millones. Ni qué decir de los programas sociales. Este gobierno se caracteriza por la inclusión social. Y esa inclusión social es para los de abajo. Es para la gente de abajo. Por eso es que muchos compatriotas no han entendido eso. Y querían ideologizar la pobreza. Y nosotros no ideologizamos la pobreza. Porque tantos años nos han engañado. Y no tenemos ahora por qué ideologizar la pobreza, sino resolver el problema de la desigualdad y de la pobreza. Hoy día les damos programas que nunca existieron. Por ejemplo, Pensión 65. Antes de este gobierno, a los adultos mayores de 65 años les daban algo. Ahora tienen su pensión 65. Y vamos a extenderlo más. 500.000 de adultos mayores tienen pensión 65. Y solamente en Querobamba hay más de 200 adultos mayores de pensión 65. En Ayacucho tenemos 30.000 aproximadamente. Antes de este gobierno, ¿qué hacían los jóvenes que no tenían plata, pero tenían capacidad y ganas de seguir estudiando? Simplemente se quedaban en la frustración de poder estudiar, porque no había plata para estudiar y la educación cuesta. Hoy día les damos pensión, les damos beca 18. Les damos hoy día beca 18 y solamente en Ayacucho hay 1.300 becarios. Y solamente en Querobamba ya hay una beca y vamos a seguir avanzando porque tiene que llegar a todos. Tenemos más de 1.300 becarios en todo Ayacucho. Y para este año, Wilfredo, vamos a ampliar, vamos a doblar esta cuota para que haya en todos los distritos, en todas las comunidades, haya jóvenes que puedan salir con la educación de la pobreza y puedan desarrollar nuestros pueblos. Esa es una deuda que le tenemos a Ayacucho. La otra deuda que le tenemos a Ayacucho, pero la otra deuda que le tenemos a Ayacucho es el tema de la pacificación, la violencia que hemos vivido en Sora, Jochas, en Huancazancos, en Ajomarca, Cayara y tantos lugares donde hubo la violencia. Hoy día tenemos que reparar eso. Yo he vivido y también tengo familia que sufrió la violencia. Como ayacuchano tengo familia que ya no me acompañan, producto de la violencia. Y vamos a trabajar de la mano. ¿Qué mejor muestra agradecimiento y reconocimiento a Ayacucho y a los pueblos que fueron golpeados por la violencia que su desarrollo, sus programas sociales? Cunamás, Jaliwarma. Antes no había Jaliwarma, ahora tienen Jaliwarma. Son más de 150 mil beneficiarios, niños y niñas, que tienen Jaliwarma, tienen su alimentación. Tenemos Cunamás, Cunamás para... Si los alcaldes me dan terreno saneado, yo les pongo su Cunamás. Solo quiero el terreno saneado y a costo del gobierno les ponemos el Cunamás. Estamos construyendo tambos. Estos tambos que son zonas donde nosotros le damos los servicios como Estado. Solo quiero que el alcalde me dé un terreno donde él me diga y yo le construyo un tambo donde va a estar el Banco de la Nación, la RENIEC, la Posta Médica, todo lo que necesitan para poder atenderlos a todos ustedes. Eso es lo que necesito, que me ayuden a ayudarlos. Vamos a seguir trabajando, porque Ayacucho no puede seguir perteneciendo al triángulo de la pobreza, junto con Huancavelica y con Apurímac. Hoy día los estamos conectando con carreteras. Los vamos a conectar con la fibra óptica de banda ancha, con internet. Los vamos a conectar con el gas para que llegue a las principales ciudades gas. Vamos a conectarlo a Ayacucho con la modernidad. Estamos presupuestando la construcción de 6 hospitales para Ayacucho y vamos a seguir
avanzando en más hospitales siempre y cuando hayan los expedientes técnicos. Vamos a avanzar con los superiores tecnológicos para darle oportunidad a nuestros jóvenes a que estudien aquí y no necesiten ir a Lima o a Huamanga, sino que estudien en sus zonas para generar desarrollo, generar educación. Eso es lo que queremos hacer nosotros en Ayacucho. Es por esto que he querido venir acá, he querido venir a Querobamba a inaugurar esta carretera y decirles, esta es una muestra del amor que les tengo. Esta es una muestra del respeto que este gobierno les tiene. Esta es una muestra del cariño que Nadine y yo y nuestro gobierno le tenemos a todos ustedes. Necesitamos trabajar de la mano. Hoy estoy presente con sus congresistas, Walter Acha, José Urquizo, que están viendo todos estos proyectos, que están ayudándome a llegar no solamente a la zona altoandina de Ayacucho, sino a las zonas del Brain, porque también tenemos que desarrollar el Brain. Allí también estamos haciendo las carreteras, así es, ¿no, Pepe? La de Quinua, San Francisco. Esa, a pesar que las han detenido, seguimos avanzando. El anillo vial, ¿no? Abra Tocto, Vilcahuamán, para poder conectarlo. Así es, para poder conectar tu tierra, ¿no? También, ¿no? Entonces, ahí también, como es su tierra, tiene que poner la plata el gobierno regional. No puede solamente pedirme plata, también tiene que poner su plata. Así vamos a trabajar juntos. Porque junto con Pepe Urquizo, con Walter Acha, junto con sus alcaldes y su presidente regional, Wilfredo, vamos a trabajar juntos. No hay tiempo de pelearnos. La única camiseta que acá nos tenemos que poner es la de Ayacucho, para sacar adelante a nuestro pueblo. Que nuestros hijos no sufran lo que hemos sufrido nosotros. Que nuestras hijas no pasen por la que hemos pasado nosotros. Que tengan más calidad de vida con su carretera, con su centro médico, con su escuela, con su beca 18, con sus programas sociales, con internet, con sus programas de riego. Estas represas, trabajando con el fondo Mi Riego, podemos financiarlas, pero necesitamos el expediente técnico para que tengan no solamente una agricultura con riego estacional, sino permanente. Eso es lo que queremos hacer. Yo quiero agradecerles todas estas muestras de cariño que me han traído, estos quesitos, estas tunas, pacae que me han regalado con mucho cariño. ¿Cómo no recibirlo? Porque siempre digo, la gente más pobre es la más generosa. Los que tienen más, quieren más y son tacaños, ¿no? Y los que, la gente, el pueblo, es la gente que no sabe odiar, sabe, no olvida, pero sabe perdonar y sabe avanzar. Eso es lo que vamos a trabajar todos juntos. Como un ayacuchano más, con sangre ayacuchana acá, vamos a trabajar juntos por el desarrollo de cada uno de ustedes. Que los últimos sean los primeros. Que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, que tanto han sufrido, ahora vamos a trabajar juntos con ustedes, con sus autoridades, porque no hay tiempo de pelearnos, solo hay tiempo de trabajar. Y la gente quiere obras. No sé cuántos presidentes vienen, seguramente vienen todos los presidentes por acá. Pero este presidente se pone su jean, se pone sus botas y viene acá. Y no viene solamente a hablar, vengo a traerles la carretera. Una forma de decirles nuestro agradecimiento y respeto es con la carretera. Allí la tienen, es para ustedes. Y cuando yo venga después con mi familia, pasaré por acá en la carretera con mi carro a tocar claxon. Estamos pasando por acá, estamos pasando por Querobamba. Una ciudad que tiene que desarrollarse. Una ciudad llena de gente trabajadora y un pueblo ayacuchano que nos dio la libertad y supo ponerse de pie frente a la violencia terrorista. Y un pueblo ayacuchano que ama la paz y que quiere el desarrollo. Eso es mi compromiso con todos ustedes. Muchas gracias de parte de Nadine, de parte mía. Muchas gracias a todos ustedes por haberme dado la oportunidad. Si ustedes no me hubieran apoyado en la campaña, así con voto cerrado, duro, frente a todo lo que decían, todas esas mentiras que decían de mí, no estaría aquí parado. Gracias a ustedes soy presidente y por eso quiero agradecerles a todos ustedes esta oportunidad que me dan de ponerle su carretera y seguir haciendo obras para Ayacucho, porque Ayacucho tiene que salir al desarrollo. Ayacucho, juntos vamos a sacarlo al desarrollo. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Sucre! ¡Viva! ¡Que viva Ayacucho! ¡Viva! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.